Bueno, al inicio de esta gestión nos encontramos que hay una situación un tanto irregular allá, entonces se inició un proceso de aclarar las situaciones ahí. Por tal razón se encuentra el inactivo prácticamente, o sea, no hay forma como los ciudadanos adquieran un terreno ahí, puesto que había algunas irregularidades que se está discutiendo. Lo que pasa es que el cementerio municipal, el cementerio nuevo, como lo conocen los municipios de Salcedo, pasó a mano de segunda persona. Entonces, no se hicieron los trámites como debieron ser. Y a raíz de esto, pues, la alcaldía, los regidores, hemos tomado carta en el asunto. Y se está en litis prácticamente. O sea, no hay forma como, porque no se puede, si dejamos que pase las cosas como están, automáticamente quienes somos cómplices de lo que se hizo ahí. O sea, se hicieron unas ventas no con los procedimientos que debieron hacerse, y por esta razón se encuentra prácticamente parado los trabajos en ese cementerio. Prácticamente el Consejo de Regidores fue el que dio el grito de alerta ahí. El grito de alerta, entonces, por eso es que se están tomando las medidas, aunque hay una inversión hecha ahí, se está buscando la forma como se le devuelva algunas las inversiones, porque si queremos que este pueblo no sea maltratado, no sea estafado, pues tampoco debemos de estafar a los demás. O sea, estamos buscando ver cómo se busca la fórmula de que quien invirtieron ahí, pues recuperen por lo menos lo que se da, ese lo que invirtió, y que ese inmueble vuelva al municipio. No, hubo un acuerdo cediendo el cementerio prácticamente. Entonces los espacios donde no estaban ocupados por bóveda, está ahí, hay bóveda por doquier. E incluso cuando lo intervino al principio el ayuntamiento, se pintó agua ahí, se va a hacer una puerta. Lo que te quiero decir, para que hablemos de manera, que lo que se comprometieron la parte fue de remozar el cementerio. O sea, ellos adquirían el cementerio con el único compromiso de remozarlo. Pero es como que tú me digas, bueno, coge la casa mía y remózala y vívela. ¿Dónde está el beneficio para este pueblo?